Vale, ¿tú ves marcado en el mapa lo que yo he marcado o No, no? eso solamente soy yo. Pásamelo por Discord o algo. O llévanos y te seguimos. Te sale, ¿no? ¿Eh? Fuck, mierda. Que no, solamente las marcas que tengo yo. Así que te seguimos. Bueno, de Vale, o hecho. súbete al caballo. Vamos. Sale ahora. Desmárcalo y márcalo. A ver. A ver si funciona Wow, como en pues GTA. estoy en rojo en todo, en comida, en el rayo y en la vista. ¿Qué me pasa? Estoy en la mierda. Porque no has comido o no has descansado. Vamos a ver si quitando y poniendo te sale. Bueno, me sale, mejor dicho. No tiene pinta. ¿Que sale o no? No, no. Nope. Está un poco lejos. What? Dile al Sentiber que nos siga. Sí, es que el pobre creo que le ha pasado con combates. De todos modos le voy a ir marcando yo. ¿De qué parte eres? ¿De España? Pues yo soy madrileño. O sea, actualmente no estoy por ahí, pero soy madrileño. Bien, yo soy de Barcelona. Pero pregunta. Septimel no está. Buen sitio, la verdad. O sea, a mí Cataluña me encanta. Pues lo que también molaría es que esta casa fuese jugable. Que en el 1 también está abierta, pero aquí no, por lo que sea. Okay. Ay, mierda. Que me distraí un momento con el mapa. Ay, escamedado, tío. Pues a esto es a lo que me refería, tío. Todo lleno de putos cerdos. Es que la zona en la que te voy a llevar ahora está muy chula también. No sé si está doble, ¿eh? O sea, las cuevas subterráneas y tal. Sí, no, a ver, sí, yo más que nada he dicho esa zona porque ya de por sí es habitable, ¿sabes? Porque en esa zona se puede poner He vuelto. Yay. Se puede poner un joder, no me sale el nombre. Fogata. Y entonces ahí cocinas y preparas el agua, ¿sabes? Te voy marcando, Septi, que me está enseñando otra zona. ¿Vale? Lo mío es más cavernícola.
Septimel ya ha vuelto, por cierto, por eso voy a ir marcando. Vale. Pero es eso. O sea, si la zona de la cueva también está guapa para sobrevivir, a tope. Pues está lejos de cojones, ahí para el rato. Me lo creo. ¿En qué zona está, más o menos? ¿En qué zona está, más o menos? ¿Es el mapa, el sitio de Big Valley? Sí, vale, sí. ¿La W de West Elizabeth? ¿En el mapa? Sí. ¡Ah, ahí, vale, pues, vale! ¿Arriba? Sí. Hay como unos bultitos al final del mapa, en los bordes. Sí. Como una quintilla. Sí, sí. Ya sé de lo que me hablas. ¿Más abajo? ¿Más abajo? Ahí verás. Es como una tetilla. Pero no tan arriba del río, en plan, bajando el río. Es uno de los bordes de la izquierda. Es uno de los bordes de la izquierda. Vale. O sea, creo que sé de cuál me dices. Hola, Smaster. Que es como una mina, ¿no? ¿Me suena? Bueno, sí. Es algo raro, no sé lo que es. Como una mina. A mí me suena que es una mina abandonada. Hombre, yo, contra más sitios miremos, mejor, ¿sabes? Porque es que al final es eso, tener un sitio que se puede decir nuestro y puerta. Aunque no sea realmente nuestro, ¿sabes? En plan, un poco de ocupas. Hay el caballo que se me cansa. No tengo ni comida, no tengo ni nada para el caballo. Joder. Si viene la Greta Thunberg, me mata. Sí, no, pero Former Ser fijo que ya está pillado. Es un clásico ese. O sea, la cosa es pillar cosas que... Si quieres, que está a tope de resistencia y tal. ¡Vámonos! Siempre lo que hago es eso, es matar a alguien y enviar su caballo para seguir el viaje. Sí, hay una fortaleza súper buena. En Tal Trish también. Hay una fortaleza súper guapa. ¿Y cuánto llevas haciendo streaming? Yo desde... Joder, desde ciento y la madre. 2018, 2019 a lo mejor. Lo que hago es música por internet. Sí. Oh, interesante.
Septi, ¿por dónde vas? Hago rap, pero rap en catalán. Pues Armadillo. Me mola. El último tema tiene ya casi 40.000 visitas. Hostia. Yo creo que ya llegó. Pues, joder, pues ni tan mal. Vale, tengo marcado la zona donde estamos yendo para... Vale. Ya verás, si buscas Tony Rayo en YouTube... Voy a mirar. También estoy en Spotify. Justamente ahí pasa la albiada. Sí, de hecho el tren está por aquí. Vale, pues me dejo el canal por ahí para luego darle un tiento. Ahora este año sacaré mi primer disco, mi primer álbum. Este mes y el siguiente tengo ya ganas. Hostia, pues muchísima suerte, tío. Ya, porque... Estamos cerca ya, ya. Vale, pues seguramente habré marcado más adelante, creo. ¿O no? Bueno. Bueno, dice cerca, dice... Pues medio camino. Ah, pues ya decía yo, digo, estamos en Taltris. Madre mía, es tan grande el mapa y... ¿Me tiene con caballo? Ya, también te digo, por eso es por lo que me mola... O sea, tío, yo estoy hasta la polla del GTA, te lo juro. Me parece enano. Es que, también te digo... Es que GTA con los coches, sí. Es más fácil. Sí, o sea, tío, es que tardas menos de un minuto en prácticamente todo, ya. Sí. Si vas con el, pues, con el avión o con... helicóptero ya, ni te cuento. Ahí antes había un puma, creo. Más unos caemos del caballo. O también puede ser un oso. Aquí esto está lleno de osos. Porque el puma ataca directamente. ¿Sabes quién fuma? Y esos son los lobos. Perritos de mi mierda.
Hay que se me estresa el caballo. El agobiado, macho. A ver si encontramos aquí algún NPC y le cascamos un tiro en la cabeza y pillo su caballo. Vaya viajecito, no veas. Sí, eso sí. Bueno, yo me he recorrido este mapa prácticamente a pata, encima. O sea, el primer año que estuve mirando, estuve pillando todos los logros, todo, me he recorrido todo andando, te lo juro. Una experiencia que yo pensaba que iba a ser horrible y me encantó. Está muy guapo, tío, sí, sí. También en su día me compré la guía física para descubrir los animales y tal. Sí, de hecho, yo tengo el mapa y uff, me da un gusto jugarlo sin mapa y decir, vale, ¿dónde estoy? Porque está súper detallado el mapa físico. Y si los de Rockstar, pues cuando quieren se lo curran. Casi. Y sabes lo mejor de todo, Septimel. Hay animales, eso quiere decir que no hay problema de comida nunca. ¡Vamos! De verdad. ¿Lobos cuántos? Ah, vale, están cazando un ciervo. Vale, ya han terminado con el ciervo. No sé, casi me... Ya han terminado. ¡Coño! ¡Corre! Son unos cuantos. Vale, ese ya no es problema. Pero está el caballo estresadísimo, tío. ¿Ya normal? Pero habían como 5, ¿no, tío? ¿De golpe? Ojalá 5, habían 8. ¡Claro, la puta! ¡Joder! Técnica de rodar caballos. Septimel, te has quedado con el tren, ¿verdad? No, no lo logré porque se bugueó y no me... Ay, pobre. Es que te estoy viendo. Ya, y mi caballo no puede más. Puta. ¿Dónde vas? Porque me atacó un puma. Por aquí ya. Ah, está por aquí.
Ah, vale, ya sé. Vale, creo que ya sé cuál es entonces. Bueno, casi. Andando mejor. Ah, tengo que andar. Vale, sí. Esta es la de... Esta es la que tú decías de lo del demonio. Sí. Esta zona está muy bien porque solamente pueden entrar por esa entrada y ya está. Sí, 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 sí. Claro, lo que yo no sé es si en el servidor tú puedes poner el... la fogata donde tú quieras o en sitios prefijados. Eso estaría bien saberlo. Porque si la puedes poner donde tú quieras, este sitio es la polla. Ahora, como tenga que ser en sitios prefijados, cagamos. Ya ves. Porque dudo que uno de esos puntos sea una cueva. Mira aquí, hay pintura rupestres, tío. A ver. De verdad. Hay pintura rupestres, ¿las ves? Sí, 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 ahí las he visto en la pared. Ah, ¿aquí se puede bajar? Sí. Claro, y ahí arriba es donde te encuentras al tío este, ¿no? Sí, correcto. Mira, aquí está el meadero. Creo que en una de estas zonas, si te ponías a beber mucho alcohol, ¿sí? Lo echabas y te desmayabas, aparecías fuera del mapa. ¿Lo querés probar? Si tuviese alcohol. Que creo que no es el caso. Es nada, pues es nada. Bueno, tengo ginebra. Tengo bourbon. No, cigarros no. Va, tenía dos botellas. Hostia, ¿cómo hunde esto de repente, no? Lo voy a probar a ver si puedo. Venga. Esa zona es muy buena también, Septi. La de Twins Rock. Ahora es cuando dices, pues me quedas en botellas. Es que no me dejaba saltar el tren. Y me ataca un puma. Putada. Sí, pero la maté a cuchillazo, en plan, ven aquí, puta. A ver, mi caballo no se toca. Y me lo derribó el cabrón. Sí. También muy difícil. La cuchilla no. Nah, has aparecido adentro.
Apareció dentro. Es algo más rápido. Vaya pedo pillé ayer, tú. No sé lo que hice. Bueno, pues esto, ¿sí? En el modo normal creo que funciona, ¿eh? Yo lo hice una vez y sale del mapa. Cuando dices, cuando dices modo normal, ¿te refieres al modo historia o...? Sí, exacto. Ah, bueno, sí, claro. O sea, en el modo historia seguramente funciona porque te hará respawn en alguna zona cercana, ¿sabes? En vez de matarte. Aquí cuenta como muerte. Como atílico. De hecho, me acaban de decir en el chat que tengamos en mente que los bugs de single player los arreglaron en el multi. De todos modos, hay un montón de trucos para salirse del mapa. O sea, arreglan uno, aparecen 20. ¿What? ¿Qué mierda acaba de pasar? He hecho la peonza. Paso yo. ¡Ah! ¡Coño! No se puede. A ver si encontramos un secreto, yo qué sé. Sí, no, la verdad es que ya estamos subiendo más de lo que pensaba que se podía hacer. ¿Sabes? No. Acá se lo consigo. Acá se lo consigo, tío. ¿What? Ah, vale. Aquí. No. Casi. Un giro ahí súper guapo. Sí, no. Antes me he convertido yo también en una peonza, ¿no? Venga, poco a poco. La peonza. Poco a poco. Oh, oh. De aquí a la muerte. ¡No! Ya. Creo que es este. Es ir, saltar para un lado, subirse y luego saltar hacia el otro.